Zagal ilumine el camino a la victoria. Tus reservas de minerales son insuficientes. Suficientes minerales o los recuperadores para trabajar. No tienes suficientes minerales. Tus reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes, no tienes suficientes minerales. Campo de distorsión inaccesible. Necesitas más gas. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Destruyendo a que no suficientes energías. Soy el. Soy la voz del eclipse. El vacío. Regreso para servir. No tiene suficientes minerales. De no no. no tiene suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. a trabajar. No tienes suficientes minerales. Tus reservas de minerales son insuficientes. Debes recolectar más gas vespeno. No tienes. Campo de distorsión inaccesible. Ubicación no válida. No tienes suficiente gas vespeno. Soy la voz. Necesitas mis habilidades. Nuestro deber nunca termina El vacío es mío. Se necesita... Los guerreros requieren pilones adicionales. No tienes suficientes suministros. Invoca más pilones. Regreso para servir. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores. Estoy aquí en las sombras. Somos uno con las sombras. Obedezco por ahora. Hágase. de minerales son insuficientes. Estoy aquí en las sombras. Verás hoy. El... Ok, gente, uh, hemos tenido un problema. Uh, se supone que, bueno, uh, yo tenía que jugar la primera partida y demás. Pero a mí el Legacy me dijo que era dentro de una hora. Por eso he iniciado el stream tan abruptamente. Vamos a ver si está. Uh, tengo que configurar el chat y todo porque lo he tenido que iniciar súper abruptamente. Así que vamos a ver el stream. Ojo, si está Rafa, muy buenas, tío. Hey, a la tarde, me veré el bus diferido. Ah, <coughs> oh, GL, este el LOL, te veré la otra. Ok, he ganado mis dos partidas al final. Pero ahora tengo que castear el resto de, del clan war. Así que, gente, dadme un momento. Me preparo para castear el resto del clan war. Me preparo para castear el resto del clan war. Y le damos. No tengo la cam uh, para hoy. Pero bueno. A ver. Pues he ganado... Eh, empieza ganando... <coughs> bueno, no, no espera. Va, vamos a hacerlo como de primeras. Sorri por la tosa en la transición Pero bueno, ya estamos por aquí con un uh, nuevo Clan War uh, De la Coprulu Team League Entre Ascending Paria y Oscillatory Universe Y bueno, como habréis podido ver antes eh, He iniciado yo jugando para Oscillatory Universe Y he conseguido los dos puntos para, para nuestro equipo Así que vamos a modificar el marcador Y ya vamos ganando 0 a 2 Pongo... El 0 a 2 en el marcador, yo mismo. Así que bueno, vamos a ver eh, a los siguientes por parte de Oscillatory Universe. Um, lo siento que hoy no tenga cam, pero uh, estoy un poco malo, un poco resfriado. Entonces eh, he preferido no poner la cam para... Pues eso, porque no tenía un careto demasiado presentable. Vamos a ver uh, dentro de el, uh, del juego, porque están decidiéndose los siguientes mapas. Uh, estamos esperando todavía... A los siguientes jugadores um, Desde aquí tengo que fu funar públicamente Tengo que funar muy funadamente A e Legacy. Porque me dijo que el Clan War era hoy a las 9 Entonces yo estaba Haciendo mi stream normal, eh, ha sido un poquito Más corto de lo normal, el stream que estaba yo haciendo Y digo, bueno, voy a descansar Tranquilamente, luego caliento Y, y llamamos para el Clan War Y demás, bueno, pues resulta Que se había equivocado con el cambio De hora y, y lo de He tenido que jugar sin calentar, sin descansar y sin nada. Estaba completamente ciego eh, prácticamente. Pero bueno, al final ha salido bien, hemos podido ganar. Así que bien está lo que bien acaba, supongo. Pero igualmente, tremenda funada para el señor de Legacy. El Legacy de, te vas del stream funadísimo. Ah, pero <laughs> luego tengo unas palabras contigo. Nada, de buenas, de buenas, de buenas. Al final, yo qué sé, he ganado, así que está bien la cosa. No me gusta cómo he ganado porque pff, doble proxy robo, pues un poco... un poco Las rayitas del olor están saliendo en este stream. En plan, <laughs> huele, huele un poco mal. Pero pff, ganar es ganar, supongo. Así que... Y he cometido muchísimos errores, muchísimos errores. Aquí tenemos a Lane, GG, buenos juegos, muchísimas gracias. Um, uh, pero eso, eh, el Legacy funadísimo igualmente. Uh, vale, estamos esperando para la siguiente partida. Vamos a contestar aquí por escrito. Así que voy a comprobar si... Como no he podido preparar el stream gracias al señor Legacy... <coughs> voy a comprobar que esto tiene dos minutos de delay. Dos en el marcador. Ah, yo mismo. Vale. Así ah, que, sí que tiene dos minutos de delay. Ah, o eso parece. Vale. Pues gente. Seguimos esperando la siguiente partida. No sé si va a jugar Roy o va a jugar Aline. Ya me están invitando. Sorry. Va a jugar Roy la siguiente partida. Roy, el Brotos de Oscillatory Universe, se va a enfrentar a... Uh, a um, También Protos parece ser de Ascending Paria. Así que cuando todo el mundo esté listo. Uh, vamos a ver. Caster ready. Estamos ya aquí preparando uh, la siguiente partida. Vamos a ver. Roy da el ready. El Caster da el ready. Que soy yo. El Caster de por parte de Ascending Paria. Uh, no sé si está ready también. Vamos a ver. Todos contra Legacy, totalmente, totalmente. Hoy, hoy odio a Legacy fuertemente. Y bueno, parece que dan el ready. Ya tenemos la siguiente partida y yo no tengo las escenas configuradas porque ah, no me avisó de Legacy con tiempo, así que he tenido que configurar la escena del stream mientras jugaba la partida. Imaginaos. Así que vamos a ello. Get now. Legacy que está cancelando la cuenta atrás cada vez que se sale de la partida, y eso me ha despistado en la segunda partida porque esperaba ah, el 3-2-1, pero de 3 pasó a 0. Ya que si el Legacy se sale de la partida, pues la, la, la cuenta atrás se va un poco, un poco a la F. Pero bueno, en la esquina superior derecha del mapa tenemos representando a Oscillatory Universe, él es el Protos él es el jugador de color azul, él es Roy. Y en la esquina inferior izquierda, representando a Ascending Parias, uh, de color rojo. Él es también Protos, él es... magti Vamos a ver cómo se desarrolla esta partida. Uh, de momento, Oscillatory Universe que pone dos puntos arriba. Uh, en el marcador uh, empieza la Clan War uh, bastante bien, bastante positivamente para Oscillatory Universe. Y atención porque Maxi está sacando dos gases después del de gate. Y eso quiere decir uh, probablemente un proxy de eh, Stargate a uh, Proxy Void Race, probablemente. Vamos a ver, porque también puede ser uh, que pueda hacer eh, DTS de, eh, de uh, a una base. Vamos a ver, porque esos dos gases antes de... Um, tan pronto, o quizá eh, he retomado yo la partida demasiado tarde. No, 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 o sea, está haciendo Cybernetic Score. No es que haya tomado yo la partida demasiado tarde y la esté leyendo mal, sino que se viene a la estrategia un poco agresiva al inicio por parte de Magti, con ese doble gas. Vamos a ver, porque aquí el, el buen worker jarras por parte del Magti también. Solo si estoy un poco descolocado, pero acabo de jugar y, y todavía tengo las pulsaciones un poco altas. Uh, vamos a ver, porque ahí está el segundo pylon en base por parte de Magti. No veo que esté poniendo ningún tipo de proxy ni nada, así que ese doble gas. Y un solo gate... Uh, me está descolocando un poco... Uh, por parte de mct. No sé cuál, cuál va a ser su estrategia... Pero... Uh, no tengo la verdad... Eh, idea de lo que va a plantear... Era un gate expa... Normalmente el, un gate expa... Yo lo suelo ver abajo... En la parte de abajo del mapa... Pero mct ha decidido hacer la puerta arriba... Y entonces la expansión... Vale, era un gate expa... Y yo estaba descolocadísimo porque... Uh, es eso, normalmente el, el One Gate Spa lo quieres poner abajo para cerrar aquí Por eso no, no sabía yo muy bien eh, cuál era la estrategia de Magti. Yo pensaba que se venía Proxy Robo o algo así, o sea, proxy, uh, proxy Stargate Pero no, actualmente no, no era esa la estrategia El que sí es que se viene con el Proxy es Roy Y Roy sí que se está viniendo con el Proxy Stargate Las dos adeptas que están ya en camino para visitar la base de Magti... Magti que puede cerrar la puerta... Aquí con la sonda que ya está perfectamente colocada... Pero ojo que se viene la agresión... El Stalker intercepta a las dos adeptas... Dos adeptas contra el Stalker... Con un poco de mi creo exactamente por parte de Roy... Van a ganar las adeptas... Así que Magti que lo sabe... Se tiene que retirar con el Stalker... Pero te están plantando ese Proxy Stargate... En la base Magti... Vamos a ver cómo lo defiende... Ahí muy bien con el Pylon... Ah, para bloquear la posible sombra ah, Colándose en el interior de la base por parte de Roy Vamos a ver cómo va la tecnología El oráculo no va a ser proxy de Void raid, ah, Va a ser porque proxy Void raid también necesitaría baterías por aquí y demás Va a ser proxy con oráculo Mientras se sigue intentando colar con las adeptas No lo consigue Magti, que está bastante atento para taponar su puerta El blink ya está siendo investigado por parte de Magti. La, el oráculo que está a punto de salir. Vamos a ver. De primera mano. Vamos a ver en primera persona cómo este oráculo ah, va a hacer el daño. Va a hacer el caos en las filas de en la línea de minerales de Magti. Magti, que no tiene la batería de escudos colocada en su línea de minerales. El daño está siendo brutal. 6 trabajadores, ocho trabajadores, nueve trabajadores. Atento, porque las adeptas están colando por ahí. Ya no hace falta 12 trabajadores de daño por parte de Roy. A los stalkers que estaban completamente fuera de posición, al menos un par de ellos. Uh, y Roy que tiene una muy buena posición ahora. Su expansión um, estuvo más tarde, pero consiguió hacer un daño económico bastante importante. Aquí la Delta va a ser completamente salvada por parte de Roy con esa sombra hacia atrás. Va a descontar dos trabajadores uh, aún más para Roy. Así que parece que todo está... De cara para que eh, se lleve esta partida. Pierde ya finalmente la depta. 30 obreros para Rey a, a cambio de 26 para Mati La igualdad está. Um, bueno, la igualdad no está en el marcador porque atención a esto. Doble, el doble oráculo ya había llegado de nuevo a la base de, de Rey. O sea, a la base de Mati Sorry que todavía estoy con, con las pulsaciones de la partida y demás, supongo. 14. Obreros eliminados por parte de Roy. 53 a 36 el supli. Ya es una diferencia de 14. Justo los obreros que acaba de, de eliminar. Favorable a Roy. Ah, la partida sigue, sigue poniéndose a su favor, ya que está haciendo muy buen daño con esos oráculos. El proxy Stargate, que todavía no ha sido Escauteado por parte de Magti ah, Y vamos a ver por qué parece que Makti eh, se va a querer mover por el mapa. Ah, aquí vemos como Magti todavía no ha visto el proxy de Oráculo que va a poder seguir haciendo daño en caso de que Roy siga queriendo atacar con él a ah, los oráculos que van a atacar completamente gratuitamente en la base natural de Magdi que no tiene batería de escudos tampoco allí y se viene eh, el ataque se viene la pequeña presión por parte de Magti. Ah, vamos a ver qué daño puede hacer tiene batería de escudos bien colocada a Roy para defender pero parece que estaban micreando. Uh, no sé muy bien. La, la reacción ha sido un poco tardía por parte de Roy. Van cuatro trabajadores que, que están cayendo uh, en su contra. Pero los oráculos también están haciendo lo suyo. Es un intercambio. Oráculos haciendo daño en la línea de minerales de, de Magdi. Mientras que uh, Roy consigue repeler el ataque. Van a ser nueve trabajadores perdidos por parte de. Roy contra 15 por parte de Magdi y Roy se lleva el primer punto. Roy con la victoria para Oscillatory Universe. Ahí tenemos a Roy ganando su primera partida, sorry por, por el castigo así medio trabado y demás, pero se suponía, ahora que veo a Legacy en el chat, se suponía que tenía una hora más antes de, del clan war, no me da tiempo a preparar nada, así que, bueno, ya que sé, uh, es lo que hay un poco, lo siento. Así que bueno, vamos a poner el 0 a 3 en el marcador, parece que oscilatorio Universe está empezando muy bien este clan war de hoy, uh, también que de hecho me parece que la puntuación ya no podemos perder me parece que sí la universe ah, teniendo en cuenta que son tres jugadores por clan a ah, dos partidas por jugador a ah, formato chino a ah, lo que quiere decir que ah, se puede quedar empate se puede quedar empate a uno me parece que si la universe ya no puede perder este clan war porque hemos ganado las tres primeras partidas y solo quedan tres partidas por ser jugadas con lo cual el mejor resultado que puede obtener ahora mismo Ascending varias es el de empate a 3. Muy buena partida por parte de Roy. Ese proxy de, de Stargate con, con Oráculo hizo el caos en las filas de su rival, de Magti. Así que vamos a ver, vamos a ver eh, qué se nos presenta para la siguiente partida. Uh, Roy y Magti ya están listos. Uh, ya estoy yo también por aquí. Vamos a dar el ready. Caster ready. Y el Legacy sé que me vas a abrir tarde, pero no te salgas hasta que pasen 5 o 6 segundos porque la cuenta atrás, en cuanto tú te sales, se vuelve cero Y empieza un poco abruptamente. Uh, aquí me lo dice el Legacy. Vale, tenemos el Reddit de ambos jugadores. Vamos a ver si Roy puede poner el 0 o 4 para el Oscillatory Universe. O por el contrario, Ascending Parias pone el primer punto. A su favor, ah, no tengo más transiciones porque no las he preparado porque pensé que tenía más tiempo. Así que la misma de antes, let's go. Give me Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Tenemos en la esquina inferior derecha, él es el Protos de color azul, que ha puesto recientemente un punto a, a favor de Oscillatory Universe. Él es Roy. Y en la esquina superior izquierda tenemos al Protoss de color rojo representando a Ascending Parias, que va cayendo. 0 a 3 en el marcador, él es Magti. Vamos a ver cómo, presenta, cómo se presenta esta partida. Antes vimos un One Gate Span por parte de Magti. mientras que Roy uh, hizo una apertura de dos gates y proxy uh, Stargate. Así que vamos a ver ese Gate, uh, gate Scout por parte de Roy. Vamos a ver a Magti que abre exactamente igual, Gate Scout para, para él también. Segundo gas por parte de Roy. Segundo gas por parte de Magti. Y vamos a ver, porque este es el punto en el que se pone el segundo gate. O uh, vas eh, directamente a One Gate Expa. Parece que Magti va a poner su segundo gate. Ahí estamos. Cambia la estrategia el jugador Magti esta vez. Y vamos a ver qué información obtiene en su Scout. Aquí ya vemos que Roy sigue abriendo. Um, con dos gates, eh, igual que en la partida anterior. Vamos a ver, porque ya tira su Cybernetic Score. El Cybernetic Score por parte de MACTI también está en tiempo. Ambos jugadores están utilizando la misma estrategia en esta segunda partida. Y vamos a ver, vamos a ver. Empieza el worker Harass Ahí se lleva el Mineral El del jugador Magti Mientras que Roy uh, le está destruyendo el tobillo ahí al pylon. Uh, buena suerte acabando con esto. Uh, que igual. Eh, He visto, cosa, he visto uh, cosas muy extrañas en, en todo el tiempo que llevo jugando a StarCraft 2 uh, Y he llegado a ver una partida en la que con el, eh, con el primer worker uh, actualmente uh, alcanzó a destruir un jugador el pilón uh, Era brutal, era directamente partida O sea, ganó el jugador ese directamente destruyendo el pilón Obviamente no se retiró porque era súper, uh, digamos, uh, humillante Pero había perdido ya Hasta que volvió a reconstruir el pilón Tardó muchísimo tiempo Así que bueno, vamos a ver cómo van ambos jugadores. Ya está el Nexo en camino por parte de Roy, con esa batería de escudos también en la parte de abajo. El Nexo, que todavía no se viene por parte de Macti, decide enviar doble adepta a través del mapa, mientras que a Roy, con ese doble sentry, uh, va a tener suficiente energía dentro de un tiempo para hacer eh, bastantes alucinaciones y tener completo control sobre eh, la base del rival uh, ahora bien tiene la sonda preparada o sea es suficientemente rápido como para tapar la puerta en cuanto vea uh, a estas adeptas llegar vamos a ver porque aquí se viene la agresión um, de hecho uh, no se la juega lo ha dejado puesto uh, bastante, con bastante tiempo de antelación esos dos stalkers están saliendo en buen momento para um, destruir a las dos adeptas con los dos sentries en la línea de minerales, más los dos stalkers pegando al frente. Uh, iba a decir, no, quizás no hace falta volver a cerrar con, con Pylon. Pero a uh, Roy no se la juega. Igualmente pierde, pierde el proof, pero uh, le sale bastante rentable porque ha perdido ya una decta y muy probablemente va a perder también la segunda. El jugador a uh, mate Vamos a ver, no le da tiempo a destruir la segunda decta. Uh, si se descuida... Bueno, esta decta... Uh, va a poder quedarse aquí para, para hacer scout. Y si se descuida a Roy, igual se puede colar. Ya empiezan a llegar las alucinaciones para hacer scout uh, por parte de Roy en la base de Magti. El segundo en es ese de Magti que justo finaliza. También su Twilight Council. <coughs> Vamos a ver porque Roy, con la forja ya, um, ya uh, finalizada. <coughs> También el Twilight Council empieza a investigar el Blink. Ah, Rey que no se confía, sigue manteniendo la sonda, ya que en caso de que se le pueda colar la sombra, la tiene preparada. Y vamos a ver por qué ah, también viene el Scout por parte de Magti. Esta partida se va a ir un poquito más al macro game. Vamos a ver si alguno de los dos jugadores se propone quizá un all -in a de pases. Con estos dos gates hacen un total de cuatro por parte de Magti. Así que si en algún momento termina de saturar la línea de minerales y decide tirar cuatro gates más o tres gates y una robótica para tener un prisma, ahí ya tendríamos una configuración de all-in a dos bases por parte de Magdi. Ya tiene los cuatro gates, ah, le falta quizá la tecnología, una robótica y tres gates más o, o un Stargate y tres gates más. Y podría tener una configuración de all-in, que es lo que parece que va a hacer Magdi. Lo que parece que va a hacer Magti porque ahí está su quinto gate, sigue warpeando uh, en buen número de los gates que tiene disponibles Roy que no se fía, Roy está investigando uh, a través del mapa por si hubiera algún proxy Pero lo que se le viene aquí, cuidado que Roy se cuela con las adeptas Roy va a scoutear a ese all a dos bases, ese blingstarker all-in que se le vienen Pero aparte va a hacer daño económico con las adeptas, son tres trabajadores ya van 4 trabajadores. Si no hace algo máximo rápidamente, puede perder un gran número de uh, workers. Ya van 7 por su parte. La seis que va a la otra. a la base natural. Son 8 trabajadores de daño por parte de Roy. Y aparte, lo más importante, yo creo. Ahora mismo es que Roy ha llegado a ver la configuración que tiene. No ha llegado a ver el doble, la doble instalación de robótica que tiene eh, Magti Pero sí que ha llegado a ver uh, que está a dos bases con bastantes gates O sea que yo creo que Roy ya debe saber que se le viene un Olin a dos bases En vez de 7 gates eh, con robótica o 7 gates con Stargate Se viene un 5 gate con doble robótica El número de Immortals va a ser brutal Atentos al micro de Stalkers por parte de Magti Que los está salvando justo antes de morir pero ese Guardian Seal más super batería va a hacer imposible para uh, Magti poder um, continuar con la agresión. Vamos a ver, porque Magti está claramente en un, en un setup de all-in a dos bases. Está tomando la tercera, pero normalmente eso lo, lo puede hacer el Protoss uh, para tener. Pues si el Olin falla, para tener comeback. Uh, porque de otra forma no entendería esa doble robótica tan temprano. De otra forma, no se ente entendería esta doble robótica tan temprano. No ha cortado la producción de workers, así que parece que el jugador Magti planea saturar su tercera base. Y de hecho, vale, se estaba está volviendo hacia atrás. Era simplemente para limpiar la torre Selnaga. Uh, parece que Magti había empezado con Había empezado a sete a, con un setup de olina a dos bases, pero me parece a mí que, que ahora ha decidido cambiar, ha decidido jugar más macro. Esta segunda robótica entonces le va a sobrar bastante porque no va a poder um, utilizarla continuamente uh, con la economía que tiene actualmente. Pero ojo que se viene Roy con el ataque de esos four fields, um, que están separando al ejército. El buen micro por parte de Roy uh, con esos blink stalkers. Tenemos blink stalker contra blink stalker. Pero ahora el defensor es Magdi. Magdi todavía no tiene la batería en posición. Uh, y el supli uh, de momento es favorable a Roy. Le saca... Prácticamente ahora mismo 12 de supli Ojo que va a perder la... Um, el pylon Ni siquiera tenía colocada una batería No va a poder estar utilizando ese gate eh, De ahora en adelante Y el supli de ejército es bastante superior Para Roy Uh, todo el, el micro que está haciendo Mackie para atrás con los Blink Starkers no está haciendo lo suficiente porque el Blink ofensivo por parte de Roy da buena cuenta de, las, de sus fuerzas. Pero ahí sale el primer Immortal. Roy se tiene que retirar. Roy ha hecho bastante daño con este ataque. 101 a 59 de Supli. Uh, igualmente, eh, que no se venga muy arriba Magti. porque como Roy decida Blinkear... en la cara de ese Immortal, podría snipearlo. Ahora mismo Bl Roy decide hacerlo. Um, parece que aquí ha fallado en el micro Magti porque había uh, echado hacia atrás a todos sus Stalkers Pero se había dejado al Immortal, haciendo posible que, que Roy lo snipeara Y esto es una pérdida bastante grave para Magti, que va 105 a 60 Ojo porque aquí Roy puede perder bastante, blinco ofensivo por parte de Magti uh, que se va a llevar algún que otro Stalker Pero Roy solo está retrocediendo para unirse con su ejército Principal, tenemos los uh, Silots con carga que van a dar Buena cuenta de esos Blink Stalkers uh, Tiene que blinkear hacia atrás Magti, exactamente Y uh, yo creo que se, eh, se viene el ataque Final, gente, se viene el ataque final 117 a 60 56 de army a 31 Es casi el doble de, de army para Roy uh, La tercera base de Magti Está totalmente expuesta, Magti lo sabe Magti da el GG Roy con la victoria, Roy poniendo dos puntos para Oscillatory Universe, uh, Ascending paria cero, Oscillatory Universe cuatro. Dice por aquí el sí, esto puede ser doble disruptor, pero era. Uh, hay que tener en cuenta que para hacer doble disruptor uh, tampoco tenía la economía. Era demasiado pronto a dos bases. Uh, esa doble robótica. No, no tenía mucho sentido eso. Esa doble robótica tan pronto, a no ser que fuera a hacer uh, a producción de inmortales, porque esperar a la tecnología Hubiera tardado mucho Ahí, uh, si vas a sacar doble robótica Es 5 gates doble robótica inmortal o, o no sacas la doble Robótica y pones la tercera base Como hizo, vamos a ver por qué 0 a 4, gente 0 a 4, gente uh, Este es un clan war que va... Viento en popa para Oscillatory Universe, vamos a modificar el marcador, un segundo. Vamos a modificar el marcador. A ver, que tenía bugueado el juego un momento. 0 a 4, favorable a oscillatory universe. Uh, esto uh, yo no quiero mufarlo porque. porque lo voy a mufar 100% seguro. O sea, 100% real, no fake. Pero si Alain gana sus dos partidas, nos vamos a, con victoria perfecta para Oscillatory Universe. Lo acabo de mufar, 100%. O sea, maldición del Caster. Ahora Alain, si por lo que sea tiene un mal día o, o no se le da bien la partida, pues ya me puede echar la culpa a mí. Y yo a su vez le echaré la culpa a Legacy. Así que todo, todo está correcto. El, el, el universo gira y, y tal. Así que bueno, vamos a ver por qué eh, me tienen que invitar a la siguiente partida. Están decidiendo los mapas. Y este clan War pinta muy, muy, muy bien para Silaturian Universe. 0 a 4, de momento una victoria perfecta. A uh, Vendetta Vic, o sea, yo, uh, consiguiendo los dos primeros puntos. Seguido de Roy, consiguiendo dos puntos más. Lo único malo de este clan War, uh, lo voy a decir, es que hemos tenido dos. Uh, o sea, hemos tenido Mirror Match en los dos enfrentamientos. Y, y como son formatos chinos, son dos partidas cada uno. Hemos tenido Protos contra Protos y Protos contra Protos. Cuatro veces, o sea, cuatro partidas. Así que, y, y lo peor de todo es, eh, el jugador, bueno, Alain, um, hasta donde yo sé, puede jugar random. Ma, ve, veremos si decide protos, si decide jugar protos, si decide jugar terran, o si decide jugar Zerg pero parece que vamos a tener otra partida diferente para castear ahora. A ver, uh, me están comunicando por aquí que ya hemos eh, ganado la Clangor, pero que se van a jugar los dos puntos restantes. Así que oficialmente, eh, por puntuación, o si la Theory Universe gana esta jornada de la Coprulu Team League, se van a jugar los dos puntos restantes para finalizar el marcador. Pero bueno, ya podemos, eh, la, los chicos de Suri Universe ya pueden celebrar la victoria. ¿Por qué? Porque ya hemos ganado. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Está ya Roy por aquí por el chat. Está Apocaliptos. Vamos a ver quiénes están por aquí. De Universe. Tenemos a Lane, tenemos a Apocaliptos, a Roy, a Legacy. Veo por aquí por el chat, creo que estaba Blaus antes. Aquí a los chicos de Oscillatorio Universe. Ya podéis celebrar la victoria porque esta Clan War ya está uh, completamente ganado. Solo faltan los dos puntos finales. A ver si Alain pone el broche de oro uh, para el Clan War. Y bueno, siguen, siguen eligiendo mapas, parece que van a tardar un poquito más por aquí. Así que bueno, permitidme que eche un trago de agua. De mientras Ahí estamos listos. Uh, vamos a ver, uh, los organizadores siguen... No sé qué tipo de programa hay, pero... O sea, ¿de problema? Joder, no, oh, no sé ni hablar. No sé ni hablar hoy. Me ha pillado un poco de, de improviso y todavía no estoy en modo en modo casteo al 100%. A ver, parece que había algún problema con los mapas sobrantes. Uh, debo decir que menos mal que, que yo fui primero en el Clan War. Porque así pude elegir... Eh, cuando me tocó elegir, eh, el primer mapa lo elegí Ascending Paria. Y el segundo mapa lo elegí yo. Elegí 2000 atmósferas porque... Es muy bueno para hacer proxy robo. Así que lo que. En realidad, yo tenía otro plan de juego para hoy. Yo eh, iba a empezar con proxy robo y iba a seguir con un juego macro game. Um, iba a hacer luego uh, macro game normal y demás. Pero vi um, que podía hacer daño con otro proxy robo y decidí repetir estrategia ahí. Así que me favoreció mucho que el segundo mapa. Uh, que ellos eligieran el primer mapa, ganarlo. Y luego poder elegir yo el segundo mapa. Porque ahí dije 100% me la juego a, a, otro, a otro proxy robo. Y a ganar rápido ahí. Vale, parece que el mapa ya está decidido. Vamos a tener cenizas fulgentes. Uh, a Lane y contra Energy Legion. Energy Legion uh, parece que es un jugador protos. Y a Lane uh, voy a dar el ready como Caster. Caster ready. Uh, y a Alain que va a jugar con su Zerg. El anterior clan war que, que pudimos castear en este canal jugó con su Terran, si no recuerdo mal. Sí, de hecho jugó con su Terran. Y esta vez va a jugar con su Zerg. Así que. Solo falta el Reddit de Energy Legion. Que lo da justo ahora. Y tenemos eh, la última serie, gente. Ascending Paris 0 Oscillatory Universe 4 de Alain Depende, la victoria perfecta de Oscillatory Universe. Se damos en 3, 2, 1. Tiempo. Tenemos en la esquina superior derecha. De color azul. Se me va la cámara. Él es el Protos. Representando a Ascending Parias. Él es Energy Legion. Tenemos 5 Protos hoy ya. O sea, hemos tenido 5 Protos. Y en la esquina inferior izquierda, por fin. Algo que no es un Protos. Tenemos de color rojo representando a Oscillator Universe que va 4 puntos arriba en el clan war de hoy. Eres Alain, el Zerg. Vamos a ver por qué eh, en el Legion el quinto protos que tenemos hoy. Anda, anda que nos sobran los protos en, en el ladder últimamente. Anda que nos sobran sobre todo en las clan wars siempre estoy casteando protos. Pero bueno, él lo que tiene, eh, está en un equipo en el que el 99,9% de la gente son protos, incluido yo mismo. O sea, no me puedo quejar. Que sería un poco random. O sea, juego Terran también y juego Ter, pero, pero si no juego protos, pues, perdemos. O sea, pierdo, pierdo yo en mis dos partidas seguro. Luego, a Roy gana sus dos y a Lane a, estaría en un 50% de probabilidades. Así que bueno, aquí Energy Legion que ya viene con su scout a todo normal por parte de Lane. Está sacando su 16, 18, 17. Ahí tenemos a, a la pool en el supli 17, o sea, 16, 18, 17 para el Zerg. ya sabéis, juego totalmente normal, totalmente estándar. Para el Zerg. vamos a ver si el Protos decide jugar estándar. Y de hecho sí, el Protoss está... Bueno, el Protos no está haciendo 20, 20, 20. Ha hecho ese nexo con, con el supli 21. Normalmente, al igual que el Zerg en su juego estándar... Hablamos de 16, 18, 17. 16 Hatchery, 18 Gas, 17 Spawning Pool. Uh, con el Protoss, su juego estándar, hablamos, solemos hablar del 20, 20, 20. Uh, y ha sacado. Uh, no ha cortado proofs. Ha, ha decidido no cortar proofs para sacar el, el Nexo. Así que. Uh, Actualmente lo ha hecho un poco. No diría más económico, porque en realidad retrasar el Nexo te retrasa la economía. Uh, a pesar de no haber cortado a los trabajadores para hacerlo, pero bueno, ha hecho una especie de 21, 22, 23, si no estoy mal. Creo que es contraproducente. Creo que el 2020-20. Uh... Ojo, que está laqueando el Legacy, probablemente. Y ya tengo al gato en la puerta. F. Uh, por si se oye algún ruido por ahí de fondo. Uh, eso, creo que el 2020, 2020 es económicamente mejor que, que no cortar trabajadores uh, y sacar el nexo más tarde. Aleta crono busteada para hacer el scout por parte de Energy Legion que está abriendo con portal estelar, lo pone directamente en la puerta, da igual que, le da igual que a Lane uh, pueda verlo desde aquí. Eso es una cosa que a mí también me gusta hacer, es como te pongo la tecnología en la cara y me da igual. Aquí a Lane que está buscando proxies con los Zerlings. Ah, ya está destruyendo ahí la roca, tiene sus queens, su velocidad de Zerlings en camino, todo bastante estándar, bastante normal. Nos van a regalar unas partidas a macro game. Bastante normales. Y dice por aquí: El Legacy agradece que yo no jugué, sino full PvP. Cierto, cierto. Pero uh, te he dicho ya que, que te funo totalmente aquí en público. Uh, no sé cuántas veces te he funado ya hoy, pero son pocas. Vale, vamos a ver cómo sigue Energy Legion. Uh, termina el Stargate y cronobustea directamente un Void Ray, O sea que todo to totalmente normal. Ya conocemos el meta. Uh, del protos contra Zerg uh, el protos se dedica a hacer uh, entre 2 y 4 void race hacer más no es realmente muy muy productivo porque las queens son demasiado buenas contra contra el void Rays si haces más más de 4 void race uh, el Zerg lo tiene facilito para montar un Olin, en 2 3 bases más bien 3 uh, con march queen y de cuca ravager march queen y, y el protos no puede hacer absolutamente nada porque ha gastado todo su Toda su economía en, en Voidrays. Así que vamos a ver, porque de hecho hace Voidray Oráculo. No está nada mal, porque si a uh, Alain no se lo espera, podría no tener en posición las esporas a tiempo. La adecta que conseguía colarse, pero no ha hecho ningún daño todavía. Ahí acaba la, la sombra y la va a interceptar muy bien Alain por su parte. A uh, Alain que sabe que tiene tiempo uh, antes de uh, sacar las esporas. Pero cada vez menos. Cada vez menos no parece que lo vaya a hacer. Defender a pura, a pura Queen. Lo cual no sé si me llega a gustar. Como esas queens se salgan de posición por un solo momento, este oráculo uh, va a poder hacer buen daño. Va a poder hacer buen daño por aquí. Uh, es tiempo para Lane también para poner su tercera base, minuto su cuarta base, perdón. Minuto 5 es eh, más o menos lo estándar para la cuarta base. Parece que va a retrasar un poco esa cuarta base o quizá va a plantear algún otro ataque. Las queens que están en posición, el oráculo no va a ser capaz de hacer uh, demasiado daño. Y aquí, wow, le ha hecho un sándwich de. Queens, le ha hecho un sándwich de Queens a ese oráculo, pero ojo que ahora han salido un poco de posición. No, ese oráculo está totalmente denegado. Vamos a ver en la otra parte del mapa, porque ese Overlord estaba siendo completamente fundido por los rayos láser del Void La tercera base ya está en posición para Energy Legion. Un poco tarde por su parte, teniendo en cuenta que ha abierto con, con Stargate y que tenía total control de mapa. Esta tercera base por parte de Energy Legion está muy retrasada, pero al igual, está muy retrasada la cuarta base de Alain. Alain que está sacando su quinto y sexto gas. Eso quiere decir que la ha retrasado su, su cuarta base a propósito. Ha retrasado su cuarta base a propósito, tiene seis gases y la madriguera de cucarachas ya está en camino. No sé muy bien qué tiene planteado hacer a Lane. Porque si planeaba planea hacer un Olin, es un poco tarde. Uh, si planea sacar su cuarta base, es bastante tarde. Y esa madriguera de cucarachas, si hubiera hecho un Olin, está muy, muy tarde. O Así sea que no, no entiendo todavía. Probablemente porque no soy main Zerg, uh, aunque entiendo un poco de, de todos los matchups. Uh, no entiendo todavía qué estrategia va a estar uh, llevando a cabo a Lane. Pero bueno, aquí tenemos a. Uh, a ver si lo alcanzo por aquí. Sí, ahora mismo no sé muy bien. Ahora está sacando su cuarta base, pero va un minuto y cuarenta. Bueno, un minuto y treinta segundos tarde. Hmm, no entiendo muy bien la estrategia por parte de alguien aquí. Cinco Void rays, eh, como he dicho antes, cinco Void rays, a partir de entre 2 y 4 está bien. Ya más de cuatro es demasiado porque hacen March Queen con Kuka Ravager y. Y destruyes completamente al protos y el número de, de queens de Alain es bastante, bastante elevado. El supli ya es 110 a 86, favorable a Energy Legion. A. 4 velos por debajo, pero bastante más supli de ejército. Uh, yo creo que esto tiene que ser. Eh, o sea, tal cual, Olin con las tres bases. Eh, a enviar a 8, 9 queens. Ahora no alcanzo a ver dónde está el resto de los queens. Aquí están 4 queens. Más una por base. Tampoco tiene un número tan alto de queens a este minuto. Uh, no consigo leer la, la jugada de Aline ahora mismo. Quizá es eso. No soy, no soy mainzer, así que uh, no consigo entender su estrategia ahora mismo. Uh, tampoco la de Energy Legion. Creo que sacó demasiados Void Rays. Ahora se está expandiendo a su cuarta base. Y, y Protoss sí que soy. Así que Protoss sí que debería entender. Pero para, para mi gusto, uh, Energy Legion se excedió con, con el número de Boydreys. Vamos a ver, porque uh, alguien parece que quiere plantear a algún run by con, con estos Zerlings. Uh, uh, mientras que Energy Legion estaba llenando el mapa de esas jaulas de Stasis. Uh, y atención, porque podía haber perfectamente pillado con la puerta abierta. Esto le pasa hasta a los mejores. Uh, pero no va a ser el caso. Alguien que pierde uh, gran parte de esos Zerlings. Uh, vamos a ver porque Ya se estabiliza el supli. 142 a 136. Uh, ahora la ventaja de obreros la tiene Energy Legion. Um, vamos a tener una partida larga, por fin. Vamos a tener una partida macro. El protos jugador Protoss, que ya está con su cuarta base consolidada, empieza a colocar la defensa estática. Y este número de Void race uh, solo tiene un objetivo: es snipear bases. Uh, Alineamiento prismático Void en la Hatchery uh, Igual a Hatchery Destruida en 5 segundos Vamos a ver si lo consigo porque ahí se vienen los corruptos De Alain, que han hecho un flanco Bastante bueno, pero el Void Ray es el Counter del corruptor Así que no creo que esos corruptos puedan pelear Por sí solos, van a necesitar el apoyo de las Queens Ahí por fin Alain está enviando A las Queens, necesita esos tres Fuse En los corruptos porque la Void Es muy buena peleando contra estos corruptos Pero es que son muchos corruptos. Vamos a ver, porque los corruptos caen muy rápido. Uh, la Voidrey, por algo, se dice que es counter. Por algo es counter. Uh, porque solo tenemos que ver cuánto tardan en caer esos corruptos uno a uno. Claramente no puedo hacerlo solo con los corruptos. Está el apoyo de las Queens y ahora de esos Hidraliscos. Ya parece que alguien consigue eh, rechazar el ataque uh, con esos Voidrays, Si hubiera pasado desapercibido. Podría haber llegado a Energy Legion Para mí es que lo ha jugado mal Porque a pesar de que aquí había cuatro Queens Hubiera llegado desapercibido Se hubiera colocado aquí Hubiera snipeado la Hatchery Hubiera perdido ni siquiera un Void Y hubiera rechazado mucho la economía de, de Alien. Así que para mí Que Energy Legion podía haber jugado un poco mejor esa, Con esa agresión Aquí la, la trampa de Stasis que ha sido activada por Alain sin mayor complicación no, no va a tener ninguna consecuencia 168 de suplia, 176 Alain que si sí viene con el ataque uh, y más defensa estática por parte del jugador en el G-Legion Alain que ya lo sabe, ha enviado el Zerling para hacer scout Vamos a ver cómo decide atacar porque este ejército de Void Rays es brutal pero son muchas hidras las que tiene a Alain ahora mismo si no tiene apoyo de baterías puede que sus Void days no sean suficientes Vamos a ver porque le va a abrir la puerta. El daño económico ya está siendo um, efectuado por Allen, Tres trabajadores. Cybernetics Core destruido. Le abre, le abre completamente la puerta. Y esos Boy Rays van a caer muchísimos trabajadores. Van siete, van 8. Uh, los Boy Rays que van a poder rechazar el ataque no sin antes. Um, hacer que el jugador Energy Legion pierda toda la línea de trabajadores. Pierda el Cybernetic Core. Aquí ya el número de. De void sea bastante alto. Y teniendo en cuenta que esas sidras tuvieron que fucusear también a los trabajadores. Pues no, no concentraron todo su DPS en las Void Race. Como tal. A 152, a 140, a 137. Y bajando muy rápido para Lane el Supreme. La quinta base ya está en posición también para, para el jugador Protos. Justo en este preciso instante. Pero ojo, porque ahora pinta un poco. Uh, complicado para, para Lane. Pinta un poco complicado. Va a lograr eventualmente la defensa, yo creo, pero uh, está perdiendo bastante antiaéreo y va a dejar a estos Void Rays. Um, Habéis visto lo que ha pasado ahora. Tiene menos cantidad de Void race que antes y ha snipeado la Hatchery en apenas segundos. Imaginaos lo que hubiera tardado si, si lo hubiera intentado antes. Los overlords que han sido destruidos, eh, más o menos unos 4 o 5 overlords que hayan de golpe. Para Energy Legion, que sigue uh, destruyendo el poco antiaéreo que le queda a Alain, poco a poco. Si Alain no, no consigue juntar un buen número de Hidras corruptos o oh, Queens, está perdido. Alane que da el GG, Energy Legion se lleva el punto para Ascending Parias. Ascending Parias 1, Si la tiene Universe, 4. Vamos a modificar el marcador. Vamos a salir de la partida por aquí. Extending Parias. Que se lleva el primer punto en este Clan War. Y solo queda una partida más por jugar. Si antes estaba el Clan War ya decidido. Con, con esa doble victoria de Roy. Poniendo el 4 a 0. Ahora al menos Extending uh, Parias que se lleva el punto de la honra. El punto uh, que les permite no ser derrotados con una victoria perfecta. 1 a 4 en el marcador. Vamos a ver um, si tenemos la siguiente partida lista. Ahí está, justo me invitan. Y vamos a ver, veo ahí al señor Tyserx por el chat. Eh, bienvenido al, al clanware, loco. Y vamos a ver, vamos a ver si estamos listos. Aline parece que ya está listo por aquí. Vamos a checar la sala. Caster ready. Damos el aviso. 1 a 4, o si la trine es que se vaya a llevar la victoria, pero vamos a ver si ya no, no va a ser perfecta ya. Pero todavía puede ser un contundente 1 a 5. Puede ser un contundente 1 a 5. Así que vamos a ver. Falta el jugador Energy Legion. Allen ya está listo con su Zerg uh, Parece que Energy Legion ha rechazado unirse a la sala. Debe tener algún problema con, con el PING. O... No, ahí le están reinvitando de nuevo. Así que vamos a esperar un momento y en, en un momento estaremos listos para la siguiente. Allen que da el go, Energy Legion que ya ha entrado en la sala. Y vamos a ver, se viene la última partida de este clan war. Este clan war que 100% ya victoria asegurada para Auxiliary Universe. Así que contentos por aquí los chicos de Auxiliary Universe. A ver, Energy Legion que da el ready y tenemos partida gente. Sorry por la misma transición siete veces, pero culpaz a Legacy. ¡Let's go! Y saldamos en 3, 2, 1 tiempo. Tenemos en la esquina superior izquierda alguien que no es Protos. Gracias por no ser Protos. A, representando a Oscillator Universe. Él es el Zerg de color azul. Él es Halein. Y en la esquina inferior derecha es Protos, pero le queremos igual. Representando a Ascending Parias. El Protos de color rojo. Él es Energy Legion. Que ganó la partida anterior. Vamos a ver, vamos a ver, porque se viene a Pylon Scout directamente por parte de Energy Legion, no quiere dejar nada al azar. Normalmente el proto salía a, a Pylon Gate Scout, pero Energy Legion no quiere verse sorprendido por un posible 12 pull, por alguna posible estrategia chisera por parte de Alain. Y Alain, que de momento parece que quiere plantear su 16, 18, 17, macro, normal, estándar, todo correcto sin ningún problema por aquí. Así que actually, Aleem va ganando. ¿Por qué? Porque um, el jugador en el Legion ha decidido hacer a Pylon Scout, con lo cual ha perdido algo de economía porque ha tenido que sacar otro. No, de hecho creí que estaba haciendo un gate. Ojo, ojo gente, se viene. Creí que estaba haciendo un gate, lo había asumido, no había mirado la producción. Uh, sorry, porque hoy tengo la producción tapada con, con esos carteles, me acabo de dar cuenta. Normalmente esos carteles estarían quitados, son de mi stream normal. Pero uh, no alcancé a quitarlos porque tuve que um, hacer la escena justo cuando estaba jugando, en medio de la partida de Lights. Atención, porque Alen, que con el, punt, eh, con el pool de workers, consigue detener el cannon Rush. Uh, no consiguió el jugador Energy Legion cerrarse completamente y hacer subir un cañón. Así que Alain, que se salva, yo pensé que había hecho. A Pylon Scout, porque a, tenía miedo y no. No lo había hecho porque tuviera miedo ni, ni porque esperara alguna, algún chis por parte de, de Alain, sino porque él estaba poniendo su propio chis. Así que, bueno, algo de, de daño económico, porque um, Alain ha tenido que hacer un pool de, de workers durante bastante rato y demás. Para mí, que es un error que haya dejado tanta, tantos drones. Uh, a, pegando al pylon tanto tiempo, porque ese pylon ya no iba a hacer nada, podía esperar a sus queens, podía esperar a sus sterlings uh, y podía haber seguido minando. Así que aquí un pequeño error por parte de Lane, uh, pero bueno, uh, el supli de uh, en total sigue 23 a 24. 6 obreros de ventaja por parte de Energy Legion, que se lleva una pequeña ventaja inicial después de ese canon rush fallido. Uh, no consiguió hacer subir un cañón y cancelar la segunda base. Pero igualmente eh, se pone por encima en el marcador, al menos de Obreros, por poco, uh, en este inicio de la partida. Cancela ahí el segundo gas y va a hacer un bailing boost. Se lo piensa mejor. Sí, vamos a hacer el bailing boost. Alelin con con, sus, uh, con su nido de pestling con su nido de bailings. Dos bases para él, dos bases para su rival. Y vamos a ver por qué la tecnología por parte del Protos todavía no llega. Vamos a ver, vamos a ver qué decide poner uh, Es normal que esté un poco retrasado de la tecnología en esta partida Porque hemos empezado con, con Canon Rush uh, Pero bueno, ya minuto 3.30 y demás 30 segundos de retraso de la tecnología Debería estar poniendo ya su Stargate o su robótica O su tecnología, al fin y al cabo Decide ir a por Stargate Así que vamos a tener uh, un juego que no podemos decir que vaya a ser estándar Porque ya he empezado con un Canon Rush Pero... Uh, Puede que veamos otra vez esos, a esos Void Rays que ya son tan comunes en, en este matchup. Vamos a ver por qué hay el buen Chrono Boost en los Nexos para aumentar la producción de, de trabajadores más rápidamente. Minuto 4 de la partida, parece que alguien quiere ir con Con un pequeño Ramba y con una pequeña presión con esos Zerlings. Vamos a ver por qué oh, con ese cañón, con ese doble cañón, mmm, puede estar complicado atacar con Zerlings aquí. A no ser que vaya a morfear unos 8 en bailings y a estamparlos directamente contra los cañones que están bastante juntitos. Podría hacer uh, todo el daño uh, completamente ahí a esos cañones ya que están juntos. 10 bailings de golpe para Allen y se viene, se viene el Bailing, se viene la explosión, los cañones están en la puerta, ese Void va a salir a tiempo o oh no? Si destruyó los dos pylons no sale a tiempo. Destruyó los dos pylons antes de que saliera el Void Esto es muy bueno para Allen, porque si este Void salía eventualmente iba a conseguir defender el jugador en el pero al tener 10 bailings destruyó los dos pylons a la vez ese Void Ray no va a salir. Los trabajadores ya están empezando a caer. Por decenas, ya cae la primera decena de trabajadores para Alain. Sigue atacando la puerta con todo lo demás. El siguiente Pylon bus que sale. Ese Boidray no va a conseguir llegar. Consigue sacar el otro Pylon, pero apenas un segundo después. Le hacían falta como 3 segundos para sacar el Boidray. Pero igualmente ya, ya había perdido. Igualmente no, no salía, pero, pero ni aún así. El control total por parte de Alain de esta partida ha dicho: Yo no quiero jugar más de 5 minutos. Te voy a destruir la puerta Empieza con Cannon Rush, sí Mira, mira la, la continuación al ataque Poniendo a el 1 a 5 en el marcador Este es el final del Clan War Gana Oscillatorio Universe Y gana con victoria de Oscillatorio Universe Con victoria de Alain Vamos a poner el 1 a 5 en el marcador. Vamos a salir de aquí. Ahí estamos. Y ahora sí que sí, a no ser que me digan lo contrario, este sí que es el final del Clan War. Ganamos esta jornada de la Coprulutin League con el marcador Ascending Parias 1, Oscillatory Universe 5, doble victoria de, en este caso, servidor, de yo mismo, doble victoria de Roy. Empate a uno por parte de Alain que, que hizo, o sea, esa última partida me ha gustado bastante porque a unos segundos más o sea, consigue holdear un poquito ahí con el Boydrey y demás, haciendo un poco, un poco de tiempo con, con las sondas, quizá el jugador a uh, Protos, y quizá podía haber llegado a, a defender, pero lo hizo muy bien destruyendo el doble pylon, ev evitando al 100%, y eso fue una deci decisión consciente porque esos pylons están un poco separados, pero... Dirigió a los Bailings para destruir a los dos. Hizo que el Void Drain no saliera. Y devolvió el Cannon Rush con una defensa muy buena de Cannon Rush. No dejó sal salir ni siquiera el primer cañón. Y lo devolvió con uh, el golpe que le dio la victoria. Así que, alén con la victoria, Obsidiar Universe que gana 1 a 5 esta jornada de la el League. Solo me queda decir que muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Tanto a los chicos de Obsidiar Universe um, que han jugado, como a los que habéis estado por el chat. Como a los chicos de Ascending Paria, que no se llevan la victoria hoy, pero han jugado muy buenas partidas. También a la gente que tenemos por aquí por el chat. A Garrek, a Rataba, a Tyrex, a todos los que veo por aquí, a Legacy, Roy, a Lane, a. Creo que estaba Blaus antes también. A, pero no dejarme a nadie. A Roy. A todos los que os habéis pasado eh, por el stream. A, muchísimas gracias. Sabéis que podéis apoyar. A Oscillatory Universe en su Discord. Um, Legacy si puedes, eh, postealo en el chat. Uh, tanto el Discord de Oscillatory Universe si os queréis un unir también al equipo uh, como sus redes sociales. Eh, si está Legacy por ahí por el chat, podrá uh, pasar los links. Uh, y nada, gente, no queda nada más eh, que decir por hoy. Nos despedimos. Esta vez sí, con Victoria. Uh, aquí dice alguien, gracias por el casteo. Muchísimas gracias a ti por, por jugar y muchas gracias por. Uh, por uh, a, a agradecer el casteo porque uh, lo que uh, estoy yo agradecido con vosotros de que estoy por aquí y de que sigamos jugando buenas tardes tío. muy buena partida esta del final te has, sacado, te has sacado ahí bastante así que bueno gente muchas gracias a todos de nuevo nos vemos en la siguiente clan war uh, si queréis apoyar eso a, a selección universal os pasa el Legacy los enlaces si queréis apoyarme a mí pues podéis darle un follow tanto aquí como en youtube y uh, De hecho, sí, exclamación YouTube para si quieres ver el canal. No voy a hacer mucho spam. Y nos vemos en la próxima. Espero que con otra victoria de Oscillatorio Universe. sendi Parry de 1, Oscillatorio Universe 5. Let's go.